Que mapeches, tenemos un nuevo directo de Far Cry Primal. Y pues vamos a continuar con esta historia. Lo hago de noche y lo voy a hacer de día. Far Cry Primal tiene que recuperarse sí o sí, porque hemos estado, de hecho, les debo 3 episodios continuos. Así que vamos a ver si podemos avanzar en la historia tal cual. Entonces, vamos a proseguir anteriormente en Far Cry Primal. Vamos. Ostras. ¡Ah, Dios! Casi me reviento los oídos, que me olvidé que tenía el volumen al máximo y flipo en colores, ¿vale? Casi me muero. Ok, vale, aquí estamos viendo un poco lo que ya hemos hecho en cuanto a misiones principales. Vale, anteriormente pues hicimos salimos de la cárcel, no me dejan, salimos de una parte de los UDAM que pues nos habían secuestrado, pim pam pim pum, nos cargamos a un tío que estaba ahí haciendo sus actos sus actos reproductivos, mientras lo hacía pues nos lo cargamos. Ya ni eso se respeta en el juego, loco, porque en verdad que tú vas y lo matas en pleno acto, pues bueno, no pasa nada. Aparte de eso, también nos encargamos de un señor que tenemos por aquí encarcelado, verás. Vale, por aquí debe estar, ¿no? Pues yo es que me pierdo, ¿eh? Vale, no, está en la otra cueva, en la cueva de al lado, la caseta de al lado, en la parte de al lado. Está este señor que nos va a dar, según lo que entendí, nos va a dar fabricando pues estas bombas de pestilencia. Mira, aquí está. Hola, hola, señor. Vale. Lo que sí, no lo conseguimos muy justo porque se me acabó los materiales. Me morí 2 veces. Estuvo una estuve a punto de matarlo y por la tontería de que un tonto se me cruzó al final, no lo pude matar y se me había acabado el material, por lo cual tuve que optar por la última opción. La última opción es la que no me gusta utilizar generalmente. Bueno, me gusta, pero no tanto. Y es utilizar al mamut. Entonces entré a saco paco y aplasté a todo el mundo. Y ni me di cuenta cuando lo maté. Con eso digo todo. Vale. Estamos sin materiales. Tuvieras, no tengo nada. Vale, esto también lleno, que las abejas las estoy utilizando mucho, eso sí, me encanta tener las abejitas. Pim pam pim pum, eso. Vale, entonces esto, vale, y también mejoramos pues nuestra base central anteriormente. Y qué más, algo más creo que también nos falta. Uy. Para mejorar esa base nos falta una piedra del sur, si no estoy mal. Solo por una no mejoramos la base de la cazadora. Y por acá tenemos la misión principal del señor, que tenemos que viajar a tomar por culo, que está por acá. Y luego, no hacer esta, sino hacer esta. Porque tenemos que conquistar esa parte. ¿Por qué? Porque necesito las habilidades de este señor, el señor del fuego, que igual le va a caer el fuego, pero por donde no le entra el sol, vale. Ay, Dios, vale, continuamos. ¿Qué más? Así en resumidas palabras, eso fue lo que hicimos, güey. Poco más les puedo comentar, porque esto lo hicimos el día de ayer o el día de hoy en la mañana, no me acuerdo, la verdad, que no me acuerdo. Sinceramente ando bien perdido desde que me enfermé y estuve alucinando cosas de la vida. Estuve mal. Uf. Y, o sea, la pasé mal porque encima de que había terminado de hacer un ejercicio del gimnasio súper fuerte, que me iba a dejar adolorido porque en verdad que la estaba pasando mal ya de por sí. Me da gripa y eso aumentó. O sea, me dio como fiebre, como temperatura. Vale, entonces eso peor. Eso me aumentó el dolor, pero por el triple. Sentía todos los músculos como se desgarraban, loco.
Me dolía todo el cuerpo, loco. Eso fue que dije, el último día que hice stream de Far Cry, dije, estoy enfermo, estoy haciendo lo posible. Luego, luego, me dio un dolor de cabeza y ya no hice nada. Y me retiré, si no estoy mal. Vale. Me retiré haciendo tremenda tontería y listo. Pero bueno, aquí estamos, de vuelta al trabajo. Uy. Uy. Se sentía como que me balanceaba, ¿no? ¿Qué más? Uf. Vale. Por aquí tenemos esto de aquí. Vale, ¿sabes qué? Tengo pereza. Tengo mucha. Para allá, mucho más rápido, vamos a llamar al oso. Mira que el oso es uno de los que ahorita mismo considero más apropiado para montar. Uy, madre mía, mira el oso, como neto, qué precioso. Vale, es uno de los que por ahora prefiero montar que el Dientes de Sable, que es Diego. Por cierto, se llama Diego. A Diego, Diego es medio necio, entonces de repente desaparece. Tal vez desaparece, se va por donde se le pega la gana y otras veces no quiere ni trepar. Entonces, no sé si es porque es Diego. Vamos, venga, venga, venga. Me bajo. Me bajo que se ha aliado. Uy. Muerto. Uy. Vale, ahí es independiente, él come solo. No te voy a dar nada, hijo. Come. Que te han bajado poca vida. Es como que te hayan bajado todo. Vale. Poco a poco esperamos que se alimente el señor oso. Oso mariposo. Uy. Es que necesitas un nombre ya. Pero ya. El oso de los. De la mina. Winnie Pooh. No me entera. No, si fuera amarillo sí le ponía Winnie Pooh, loco. 100% le ponía Winnie Pooh. Pero no. Como que no pega. Necesito un nombre para el oso. Necesito ideas, ideas. Comentad, comentad, necesito ideas. Ideas para el oso mientras vamos a la misión principal de este tío. ¿Dónde estoy? Me he perdido. Si voy. No, a ver. Aquí tengo una base conquistada. Podríamos teletransportarnos en vez de estar yendo así a pata. A pata seca. Y necesito. Deme un momento. Ya vengo que me estoy babando. Vale, he vuelto, 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 he hecho un recorrido aquí flipante. Vale, primero, primero, lo primero, oso. Vale, el oso flipa en colores. Vale, voy a dormir porque necesito estamina. El sueño recuperador. Vale. Ok. Por ahí estamos. Por ahí estamos, por ahí andamos.
Entonces, listo, a ver, creo que ya está. Cosita. Cositas que estoy haciendo un poco, permiso. Ok. Un momento, déjame un momento. Vale, ok, listo. Unas cositas que estaba arreglando de las etiquetas del stream, no pasa nada. En cuanto a eso, mientras amanece, obviamente. Vale, ya tenemos de streaming al 100. Oso, vente que te necesito de transporte. De aquí a allá vamos a correr un peligro que tú flipas en colores porque ya estamos en territorio enemigo. De esos que dices, madre mía del amor, hermosos. Ahí. Uy. De lo, madre mía del amor, osos, vale. Esos que dices, uf, cuesta ya matarlos, ¿no? Entonces, como siempre, uy, 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 corre, corre, coche, toma, corre, corre, que estamos en zona de los rinocerontes, yo me cago en todo lo que se menea. Sí, ahí hay otro, vámonos. Ajá. Estoy. Mira, que los rinocerontes, tú dices, ahí se ven bonitos y toda la tontería. Pero flipas cómo pegan. Te pegan pero fuertísimo. Si este... Son... La verdad, me encantaría bastantísimo que pusieran en Far Cry Primal. O que hubieran puesto... Que el rinoceronte este se pudiera domesticar. Porque es que pega fuertísimo, loco. Pero bueno, en fin. Por algo será que no se puede. Así que vamos a la misión principal. Ya estamos aquí. De hecho, dice, entra en la caverna. En la... Bueno, entra en la caverna sagrada y roba la mercancía. Bueno, ok. Vale, tenemos que robar. Que la cueva está aquí abajo. Que soy tonto. Entra con un mamut. ¿Se puede? No, no se puede. ¿Te imaginas entrar con un mamut? El mamut. No, no se puede entrar con mamut. Que me cargo a todo el mundo con el mamut. Vale. Tengo muy pocos recursos, por cierto. Eso sí. Voy a crear aquí flechas. Y vamos con las flechas. Vale. Últimamente tengo una mala puntería. Por eso estaba utilizando lo que sería lanzas y directamente lo que sería el garrote. También el hecho de estar haciendo un poquito las cosas más sigilosas es por esa misma razón. Porque me está fallando la puntería de una manera espectacular. Tengo varios fallos que sinceramente no me... Enorgullecen, güey. Normalmente me río de mis fallos, pero es que ya estos fallos son un poquito tontos por el mismo hecho de que le pasan rozando como tres veces la cabeza al tío este. Vale, ok. Ostras. Y el objetivo es ese. Vale. Tenemos que saber cuántos son. Son como 20.000 y pico, tanto arriba como abajo, supongo. Vale. Me gustaría mucho
no haber entrado por la parte inferior, sino por la parte superior, porque me da mucha ventaja entrar más en la parte superior que por la parte inferior. ¿Pero qué le están haciendo? ¿Un ritual? ¿O qué? Ah, es un tótem. Uy, es el tótem de la visión. Si tú te das cuenta, hace rato habíamos tenido una visión con el viejo este, el chamán, y habíamos tenido esta visión, ¿no? De que teníamos como que robar este tótem al que todos le temían, y con eso, pues, no sé, te daban poderes y uno más así. O sea, la cuestión es que el tótem es súper poderoso según la visión. Según la visión, no sé. Vale. El que da alerta es el que le está haciendo las ofrendas. Vale, ok. Por abajo parece que no hay nadie como tal, pero me da mucho mello que me vean. Ay, ya me he caído. Vale. También tengo mucho esto del recordar dónde está cada uno. Y me gustaría matar a ese que está ahí arriba. Vale. Hasta ahorita sí que me pillan, me matan. Porque estoy al aire libre. Vale. Bien, cogemos esto. Subimos. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, creo que está aquí. Que cruce. Que cruce el hijo de su pinche madre. Cuidado. Aquí ya no está. Tú callado. Hay uno delante. Que está como sospechando. Ya me han visto, ya me han visto. Suéltalo, suéltalo, vámonos. Ajá. Tengo una puntería muy mala, malísima. Ahorita no estoy. Ahorita no tengo ganas. Muerto. No me lo puedo creer. No he cargado. No me lo puedo creer. Qué mala puntería he tenido. Vale. Muerto. Ostras. Uy, qué mala puntería. Es que estás viendo la mala puntería que tengo. Uy. Uy, Dios. Uy, Dios, 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 Dios. No lo puedo creer. Dios. No puede ser. Me estoy. Lo peor. Uf. Parkour, 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 parkour. ¡Guau! Flipas. Me acabo de la comida en un día. En un día. En una tontería. En una tontería me acabo del. Solo. No sé ni quién me está apuntando, te juro. Vale. En vez de la lanza, esto. Porque si no. No me gusta mucho. Viene, 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 viene. Viene, viene, viene. Uy, cuidado. Que tú te mueres. Vale, me estoy cargando todo el mundo también. Hay que decirlo, en parte, si me estoy cargando medio mundo. Vale, estoy escondido aquí. Porque no tengo identificados a todos. Como vieron, me atacó un montón de gente que no conocía. Cállate, el hocico. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Vale. Búho. Búho, por Dios. Identifica a todos los colados que estuvieron en plena guerra conmigo hace un momento. Porque se aparecen de la nada. Madre mía, cuidado. Que se asome el tonto este. Un poquito más.
Saca. Adiós. Vale, ahorita mismo también tenemos las habilidades adecuadas como tal de poder correr en silencio. Por eso también podemos hacer ese tipo de ataques. Tú cállate. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ay, no. Este es. Ah, es de escudo, es de escudo, es de escudo. Es un escudo, 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 escudo. Ah, escudo, 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 escudo. Es un escudo, es un escudo, es un escudo. Los escudos me tienen. ¡Fua! Uy, los escudos. Uy, el escudo. Uy, el escudero. Cuidado con el escudero. Cuidado con el escudero. Cuidado con el escudero. Toma. Cuidado con el escudero. Vale. Toma. Cuidado. Uy. Uy, cuidado. Uy, cuidado. Saltamos. Jaja. Vale, las lanzas, muy importante en este tipo de casos. Y no cogí grasa de animal, loco. El escudero, loco. Flipas. Me he cargado dos seguidos, pero el escudero estaba muy lejos. Adiós. Yo le echo toda la vuelta. Que a mí no me importa. Yo sí le echo toda la vuelta. Yo contra. O le baja más gente. Yo estoy más que seguro que baja más. Ya muérete, hijo. Muérete. Ya, por Dios, ya. Aquí estoy escuchando gente arriba, gente abajo, gente por todos lados. Toca robar eso de ahí, pero me quiero cargar a todos. Sí. Vale. Toca robar eso. Pero aún así se está haciendo difícil. Se está haciendo difícil subir. O sea, y me. Tú fíjate. Está haciéndose difícil subir. Como tal. Como tal, se está haciendo muy difícil subir. Y ya de por sí tengo problemas. Callao. Nadie te ha dicho a ti nada que digas nada. Silencio. Silencio, silencio. Silencio. Silencio, que si no, te mueres. Te mueres, me mira que este juego me vuelve salvaje, como debe ser. Vale. Abejitas. Ahí. Muerto. Cuidado, cuidado, cuidado. Ese tiene casco. Vale, queda uno ahí, queda otro ahí. No sé cuántos no tengo identificados. Así que con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Muerto. Uy, me cago, me cago, me cago, me cago. ¡Guau! Me he quedado empanado ahí. Me he quedado empanado. Me quedo muy empanado. Uy, me cago en todo. Es que me tienen aquí
como medio atrapado, ¿no? Me he quedado muy empanado, loco. Y eso no va conmigo. Vale. Esto. Adiós. A ver, creo que me he tirado a mí mismo. Es que me ha salido mal la jugada. Solo falta, creo que ese de ahí. Está medio lejos. No le logro marcar. Dios. Si no salgo pronto, él me va a terminar matando a mí. Solo me queda una más de estas. A ver si le puedo lanzar una de estas. Que con eso. Bueno, es que no se ve nada, loco. Desde aquí yo no veo ni un culo. Te juro. Que se dispersen las abejas. Vale. Cruzo. Te juro, no veo nada. Vale. Supongo que cuando coja esto tendré que ir, pero como si no hubiese mañana. Tendré que largarme de aquí como. Como si me estuviera persiguiendo un choro. Sí, se nota, se nota. Se nota, no me lo puedo creer. Sí, lánzate, claro. Uy, no se han dado cuenta. 100%. Krati. Dios del sol, más o menos, por así decirlo. Mierda, esta mano otra vez. Uy, esa mano otra vez está aquí, loco. Impone full esa. Esta mano impone. Quieras o no, impone. Aprovecha y bótala. Aprovecha y bótala. Digo yo, o sea. Si yo fuera él, la cojo del cuello y para atrás. Para afuera. Que está justamente está en un precipicio del que no sobrevive, sino si se cae. Vale, pero lo bueno es que es animación. En cualquier momento tenemos que salir, pero soplando leches. No, ya, no subas, hijo. Así que ya tengo un chance más colgado que se vaya la gente. Sí, a ver si yo. Madre mía. Claro. Sí. A ver si yo me. Uy. A ver si yo escapo de aquí con vida. Que está medio cagado hacer eso. Con vida. Vale, parkour, 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 parkour. A tomar por culo, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Win ya no existe, Win ya no existe. Win ya, la salida, ¿dónde está la maldita salida? Uy, Win ya no existe la salida. Win ya la salida, Win ya la salida. Win ya, quítate de encima, quítate, tome. Quítate, 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 que yo estoy pasando. Paso por aquí y el que venga se lleva un manotazo. Que flipa en color, me cago en todo, no puede ser. Uy. No. ¿Y cómo quería que llegue allá? No entiendo. No me digas que tocaba subir por algún otro lado. Yo estaba. Me latía el corazón, no sabía qué hacer. Ahí me he quedado así como que. What the fuck? Vale. También se podría hacer un trucazo. Y es uno de los trucos del almendruco. Y es este. Traca. Me he caído. Mierda, me he caído. ¿Y ahora? Oye, pues no puedo volver por donde vine.
que necesariamente tengo que salir por ahí. Digo yo, no creo. Yo me he caído. Vale, por aquí. Ok. No he identificado a nadie, loco. Eso también es un problema. Que estoy aquí escondido, pero no he identificado ni un culo. Qué cosa mariposa, vale. Tendremos que identificar a la mayoría de la gente que hay aquí, al menos los que están en la parte exterior, para poder avanzar. Sí, creo yo. Sería lo más adecuado en mi situación de señor. Señor, no tengo fuego. Señor, no tengo fuego. ¿En serio no puedo volver por donde vine? Esto, solo tengo que sumergirme. Pero la misión me indica que vaya por este otro lado y no sé. Me cago en todo. También hay chances. Como ahora como barco es esa zona. No tengo ni idea. No me digas que me toca dar toda la vuelta. Uf, creo que sí, verás. Tocar dar toda la vuelta. Sí. Voy por zonas que me puedan cubrir también. Es una cosa. Vale, aquí como tres. Tres que pueden pillar. Uy, cuidado. Están vigilando. No creo que le llegue. Mira, antes me arriesgaba porque nada, me sentía pro. Pero ahora, ¿qué cosa me queda? Estarme arriesgando. ¿Eso para qué es? ¿Para qué? Para moverme por la parte superior, será. Intentando. Ya, me han visto. Entrando mamando, entrando mamando, aquí, uno por uno, que vengan subiendo, que ahorita, toma, uno por uno, entrando mamando. Hostia, tío. Hay que tener mucho. Muerto, otro muerto. Hay que. Van subiendo, van muriendo. Van subiendo, van muriendo. Cuando me he caído. Vámonos. Ay, carne. Uno de carne, no puede ser. Tremenda carne para que me den uno. Unito. Vale, por aquí. Cuidado que por aquí hay gente. Ah, ¿han visto? ¿En serio? No me lo puedo creer. Han visto. Escucha el escape. El escape de los escapes. Acá arriba. No tengo ni idea de dónde estoy. No tengo ni idea de qué estoy haciendo. No tengo ni idea de dónde estoy. ¡Wow! ¡No! ¡Oh!
Me he muerto. Yo no sabía qué hacer. Me sentía muy uf. Me sentía muy uf. Muy presionado por todo, loco. Me he sentido presionado. What? Esta vez no sé por qué me he muerto, pero bueno. He sido muy salvaje ahí, sí. Sí, muy salvaje. Esta vez sí me he pasado. Me he pasado. Consideré muy poca gente. Pensé que había. Chao. Mierda. Mierdosos. Muerto. Okay. Vale, por ahora todo va bien. De momento. Queda ese de ahí. Cállate el hocico. Cállate el hocico, loco. Cállate el hocico. Si hay algo que me fastidia es la gente como tú. No se calla. No sé, silencio. Ah, podríamos subir por esta zona. Fíjate. Mira tú. Me han visto. Otra vez. Pero yo pensé que me había cargado todo el mundo. Te juro. Uy. Vale. Muy bien, espectacular el. Vale, me viene espectacular el hecho de ir por esta zona. Vale, vente, vente, vente. Vamos a acabar con todos porque es que si no, van a terminar matando a mí. Es un problema. O sea, podría ser la de saco Paco, salgo a tomar por saco y ya, pero no. En realidad que no me funciona esa estrategia como tal, porque bueno, sí, sí me funcionaría. ¿Para qué no te voy a mentir? Sí me funcionaría de puta madre. Ah, porque estaría pim pam pim pum saliendo a tomar por saco y listo. Hombre. Pero vale. Yo sé que hay más gente. ¿Dónde está? Me acaba de marcar otro. Vale, el escudero. A ese toca agarrarle por el culo. Estoy escondido aquí, loco. Porque no quiero. Se toca agarrar por el culete, loco. Te lo juro. Eso. Eso o hacer o tener que quemarle, solo que dentro no les identifico, mira. Vale, si sigo muriendo voy a quedarme sin material otra vez y se me va a dificultar la cuestión.
Vámonos. Corre, 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 que el payaso te alcanza. Corre, 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 que... Uy, tú corre, loco. Yo no sé por dónde estoy yendo, pero... Espero que me lleve a un buen lugar. Bueno, qué asco del lugar, ¿no? Estoy dando lo que puedo. No sé ni qué estoy haciendo. Yo sé que me voy a quedar sin material, eso nomás digo. Es una muerte más y me quedo sin materiales con los que trabajar como tal. Porque así es la cuestión. Casi siempre es así la cuestión. Pensé que estaba aquí. Cállate. Cállate, el hocico. Basura. Basura humana. Ellos son más civilizados que los otros, pero aún así. Es como si no... Cállate el hocico, Dios. No puede ser. Uy, 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 cuidado. Uy, pa. Hasta luego. Falta creo que la arquera, ¿no? ¿O soy yo? No sé. Pero yo creo que me largo. Me voy. Cállate, Dios. Escandalosos. Vale, de aquí no. Es que ese es el problema, ¿no? De aquí en adelante me toca... Me toca ir sin saber. Mierda. Se han dado cuenta. Se han dado cuenta, se han dado cuenta. Uy. Mierda. Sube, 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 sube. No tengo ni idea de qué estoy haciendo, no sé ni idea, no sé para dónde voy. Ni qué destino tengo. Solo quiero irme de aquí, por favor. Mierda, es que... No puede ser posible, estoy entrando, me estoy yendo a saco Paco. Uy, a saco Paco, a saco Paco, a saco Paco, a saco Paco, a saco. Y seguir corriendo a saco Paco. Krati, Krati, me acaban de dar un premio de oro. No puedo, ni yo me lo creo, loco. Ni yo me lo creo que me hayan dado un oro de diamante. Hubiera sido ya un
sorprendente, pero madre mía, es que joder, si me salí de ahí, estuvo denso, estuvo denso. Dos muertes, la tercera la vencida, como dicen. Pim Cubana. pam, pim pum, excelente. Gratis, No me fui sin gratua. pelear, eso sí. Gratis. Gratis, gratis. Uy. Párate. Batiduaya. Mati. Cuarpetiduaya. Se sienten los nervios, loco. Uf. Me latía el corazón al rato de salir cuando ya he visto que me he quedado sin. Uy. Esto huele a meao. A meao de chamán. La voy a hacer gritar, pero no tienes idea del cómo y el cuándo, vale. Ok, o sea, no solo me acaba de aparecer la ubicación del señor, ahora de la maldita Isila. La señora Isila es una temeraria que yo flipo en colores. Uf. 100% yo flipo en colores. Esta chica me da miedo, ¿eh? O sea, es como que sí, pero no. Vale, ya tengo. Ahorita solo tenemos misiones secundarias. Creo que lo. Bueno, obviamente tenemos que irnos a chingar a estos dos, pero tarde o temprano lo haremos. Vale, ahorita yo quisiera hacer una misión secundaria para subir un poco más de nivel Maribel. Y luego ya continuamos. Sin embargo, parece que aquí cerca hay una misión principal también para agarrar. Entonces vamos para allá. Directamente a donde la loca. Supongo que es la loca, ¿no? Puede ser que sea la loquilla esta. Ah, no. Creo que es el Udam este. Sí. Aquí está. Sí, es la loca. Winja udam barash. I must dash. Listo, misión añadida de este bastardo. Uy, bueno, ya no está. Se lo van a chingar, creo. Creo que se lo van a matar acá. Joder, misión dificultad media. Ok. Vale, creo que yo dejaría este episodio porque en la mañana también tenemos que hacer otro y ya es tardecito. Así que me falta una para mejorar la casa de la cazadora. Solo falta una piedrita de esas. No pienso gastarla en el arco. Que debería. Sí, debería gastarlo. Que no es mucho. De hecho, son 8 y 6. Y cueva de atacar de nivel 1. Okay, o sea. Vale, creo que voy a mejorar el arco por si acaso. Y que no me cuesta mucho. Pues sí, mira. Esta sí me cuesta bastante, mira.
Si son dos especiales y diez de las otras. No. No, 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 me niego, me niego, me niego. ¡Ostras! Pero mira lo que podemos aprender. Con esto, las bombas apestosas que antes yo odiaba, ahora las odio más. Porque ahora me toca lanzarlas, ¿entiendes? Pero en fin. Vale, tenemos dos puntos de habilidad que no los voy a gastar de momento. Y luego, ¿sabes qué? Sí me gustaría tener al oso. Al oso grande, al oso del depredador, el oso negro, por así decirlo. Vale, creo que estamos bien. Bueno, en fin. Suscribíos, denle like, síganme en las redes sociales y hasta luego. Nos vemos en el reino salvaje. Joder. Uf. Ah, y otra cosa más. Cualquier episodio que no hayas visto de Beyond Two Souls, de A Way Out, de ¿cómo es? Uf. De Until Dawn o de Far Cry Primal, lo tienen directamente en YouTube. Tranquilos, que cualquier capítulo que se hayan perdido en directo lo tienen para visualizarlo luego, luego en YouTube. Así que con eso sí, ahora sí me despido, ya diciendo un par de cositas. Me despido, suscribíos, den like, síganme en las redes sociales y hasta luego. Uy, vamos a dormir.